trabajar con apego a la Ley Electoral 127, transparencia, capacidad para aunar voluntades desde la base, para lograr que en la provincia las elecciones fueran un suceso de pueblo, trascendió en el análisis de la labor realizada en los últimos tres procesos por el Consejo Electoral en la provincia. La consulta del Código de las Familias, elección de los delegados de circunscripción y las elecciones nacionales. En el intercambio, se identificaron como fortalezas la eficacia en la identificación, selección y capacitación de las autoridades electorales. Reconocen la valía de vincular la experiencia con la integración de jóvenes. Los presentes se pronunciaron por lograr capacitaciones prácticas y mantener la actualización de los listados. La presidenta nacional, Alina Balseiro, reconoció el quehacer granmense. Esto es un ejército electoral y este ejército tiene más de 200.000 personas, pero más de 130.000 y más de 100.000 y más de 150.000 son grabados en gran mayoría fortaleza. Y es su autoridad electoral, pero vamos más allá, en gran mayoría fortaleza, que es lo que nos corresponde hoy para fortalecer estos órganos, que es algo de lo que se nos ha pedido a nosotros que como órgano del Estado, como órgano fundamental, con la labor que desarrollamos, se fortalezca para tener el lugar en la sociedad que corresponde. Es que entramos de trabajo como sistema. La ocasión permitió estimular a presidentes, vocales, supervisores, colaboradores de municipios, asimismo a las estructuras de la provincia. Capó Nápoles aseguró que las elecciones en Granma fueron expresión de unidad y victoria. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.